Hola, estimados televidentes de La Mula TV, 15 de agosto del año 2012. Hace cinco años fue el terremoto de Pisco que muchas autoridades aprovecharon para llenarse los bolsillos descaradamente. Y uno de ellos, que era jefe del CIS, terminó indultado por García luego de haberse llevado más de 20 millones de soles en combinación con sus funcionarios con pinches ojalá que algún día pues aprendamos a reconstruir a nuestros pueblos rápidamente eh, lo otro que quería comentarles eh, brevemente antes de las entrevistas de hoy es lo siguiente nuestro amigo y compañero raúl binner fue intervenido el día viernes en salud eh, de un padecimiento complicado y se está recuperando satisfactoriamente Raúl Wiener eh, es amigo del presidente de la República, Ollantumala, su asesor más cercano quizá durante el periodo 2006-2011, el presidente de la República tuvo el gesto de visitar a Raúl Wiener la noche, del jueves, justo antes de la operación, lo cual eh, es algo importante para los amigos, cuando se está en el poder a veces uno se olvida de ellos, pero Ollantumala estuvo con Raúl Wiener ese jueves y lo atendió, eh, bueno, conversaron. Eh, sobre varios temas. Hoy día vamos a tener una entrevista con eh, un dirigente sindical de eh, Agrovirú, porque luego de unas declaraciones que tuvo en Radicales Libres cuando estábamos en RBC, ha sido expulsado de su trabajo por esas declaraciones que dio en Radicales Libres con carta con nombre y apellido del programa. Y luego vamos a estar con Santiago Vinces, dirigente de la huelga médica de salud. Pero antes de ello. Un comentario, dos comentarios. Uno acerca de las Olimpiadas y el deporte. ¿no? Hemos podido ver, bueno, hemos podido ver, es un decir, porque realmente la cobertura que le ha dado América Televisión a las Olimpiadas ha sido una vergüenza, que comenzó con cortar la inauguración. Para que pasen un programa concurso que lo podemos ver todos los días de la vida, cortaron ello e eh, impidieron que la gente en señal abierta pueda ver esa inauguración. Y luego hemos tenido que esperar hasta las doce y media de la noche todos los días para ver los eh, acontecimientos deportivos del de día. Así se ha comportado el canal que ha tenido la exclusividad de la señal olímpica. Es una vergüenza, pero bueno. Ya sacaremos nuestras conclusiones sobre ello. Pero el debate está en que eh, el deporte peruano nuevamente no ha tenido mayores éxitos, pero sí ha tenido dos que han pasado desapercibidos: el de los maratonistas, los corredores de fondo. Inés Melchor, ahí tenemos la imagen de Inés Melchor, que va a recibir un homenaje el sábado a las seis y media de la mañana en el estadio Manuel Bonilla de Miraflores. Inés Melchor ha. Batido el récord suramericano, es la mejor y además es la mejor latinoamericana ubicada en esta maratón, llegando en el puesto 25. Inés Melchor, 25 años también. Yo creo que ella va a lograr una medalla C en Río de Janeiro 2016 o en la Olimpiada subsiguiente. Es impresionante lo que ha hecho esta huancabelicana. Que tiene todo por delante y las dos compañeras que también corrieron en esta maratón, pero ella llegó 25, la mejor latinoamericana de todas. Y también el, el caso del maratonista, que llegó en el puesto número 18, no me acuerdo el nombre del compañero eh, peruano, que estuvo muy bien ubicado. ¿Cómo se llama? No, Estuquil, eh, que es el policía. De, bueno, la cosa es que tuvimos dos representantes y el mérito de todos los demás deportistas de haber llegado ya. Es valioso, muy valioso, porque no se llega a las Olimpiadas. Ahí está el, el Pacheco, Pacheco, el otro fondista peruano que llegó a un puesto muy meritorio. Pero llegar a las Olimpiadas ya es importante. Así que hay que dar ese reconocimiento a los deportes. Pero el contraste es el siguiente: Colombia, un país muy similar al nuestro, ha obtenido ocho medallas. Imagínense si hubiéramos obtenido ocho medallas, el país sería una fiesta. Pero. Por qué ha obtenido ocho medallas? Porque el Estado, no los privados. Los privados si quieren colaborar con el deporte, en buena hora que colaboren, pero la responsabilidad es el Estado colombiano. El Estado colombiano ha invertido en los últimos cuatro años del ciclo olímpico 28 millones de dólares. 28 millones de dólares. ¿Cuánto ha invertido el Perú en este ciclo olímpico? medio millón de dólares, 56 veces más. Ahí está la explicación, pues, ahí está la explicación. ¿Cuánto gana un atleta colombiano de alto nivel? 2 mil dólares se le da, porque está representando al país, está haciendo un trabajo importante. ¿Cuánto se le da a un atleta peruano faltando un mes de repente su pasaje para que se compre una pizza allá en Londres? ¿No? Esas son las diferencias y además en el Estado colombiano hay un impuesto directo que va a los deportes, un impuesto a los celulares, una mínima parte del pago del celular va al deporte. Yo quiero que me quiten plata de, de lo que pago al celular, que me quiten mensualmente un sol para que vaya a los deportistas del país, de verdad que sí. Pero acá hay muchos mitos, ¿no? Que el Estado no se debe meter, que la empresa privada, el, esos son bla bla blas. En deporte el Estado es el que tiene que invertir. Y bueno, ahí hemos visto cómo ha sucedido. Y el otro comentario final antes de las entrevistas del día de hoy es el que ha suscitado en las redes el debate acerca de este video. Es un video que se llama eh, Estimado Roque, que lo ha eh, sacado el colectivo. Ahí está, el colectivo Nadie nos paga. Y este video... Ellos cuestionan a Roque Benavides, eh, la cara visible del proyecto Conga, desde la mirada de Lima, diciéndole, bueno, somos limeños como tú, Roque, etcétera, y le sacan al aire todos los cuestionamientos de una manera muy diplomática y, y suave. Bueno, eh, desde mi punto de vista, es interesante porque visibiliza a uno de los que pasan piola en este asunto. Santos y Savera, ya sabemos en dónde están y todas sus, su, sus cosas. Pero el otro actor es Roque Benavides y su intransigencia y la burla que ha tenido al presidente Humala, y además lo, la, el caos que ha sido Cajamarca en los últimos años por lo de eh, Yanacocha, Choropampa, y... N. Desgracias más. Pero resulta que en las redes sociales, en el ámbito eh, que uno no esperara, se arma un cargamontón contra este video feroz, atroz, y les han dicho. Desde el área, desde el ala de progresista, digamos, lo mismo que le dice Aldo Mariate. Es interesante cómo han coincidido, por un lado, eh, Mariate y la derecha, Pepe Causas, con el otro sector que es, digamos, más progre, criticando este video, burlándose de este video, casi anulándolo, diciendo que es una falsa propuesta, porque estos son pitucos de barranco, caviares y la misma historia de siempre. Hay, no hay que perder el centro del asunto. Aquí el centro del asunto era visibilizar la responsabilidad de Benavides No si tiene una chalina el señor o si dijo que vivía en Lima y que pudo haber un mensaje más efectivo. Ok, podemos discutir eso. Pero irse en contra de un video así me parece que expresa, ¿no? cómo estamos en nuestro país, que a veces algunos nomás quieren ser los dueños de las iniciativas, pero cuando sale otro con alguna propuesta distinta, ¡pum! le vamos con la quincha encima. A mí me parece... Interesante esa propuesta y ha generado debate que expresa una serie de temas que todavía nosotros no podemos resolver como país, como sociedad. Y el caso del proyecto Conga sigue sí, ahí, pues como dice, pero Pablo Gujqui, Conga está muerto. Y por lo menos está uh, en, en, en cuidados intensivos, como muchas otras cosas en nuestro país. Bien, estas son las cosas introductorias y volvemos en unos instantes con las entrevistas del de día de hoy aquí en Radicales Libres en La Mula TV.